This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory. If you wanna ride it, you must be early, this train. This train don't pull no sleepers, this train. Yes, this train don't pull no sleepers, this train. Llegada del tren de las 6:05 de Baltimore. Pan reciente, señores. ¿Quieren pan? Largo. Tranquilo. Ah, a mí no me engañas, Abe. Por favor, señor Pinkerton. Este es el congresista Wasborne, nuestro comité de bienvenida, ¿eh? Por lo que veo, no te asesinaron anoche en Baltimore. Oh, no, que yo sepa. Por cierto, este es Ward Hill Lamon. Ward, ¿no crees que puedes quitarte los nudillos de cobre? Estamos en Washington. Lo sé. Por eso los llevo puestos. Vamos, Abe. Saldremos de aquí por la puerta sur. Tu carruaje te está esperando. ¡Alto, alto! Oh, señor Pinkerton, por favor. Este hombre es lo que se llama un detective. Tiene infinidad de estratagemas para protegerme de asesinos fantasmas. Créame, señor. Esa banda de Baltimore quería matarle mientras el tren estaba detenido entre los depósitos. Oh, no puedo decir que me importase. No hay nada más parecido a la eternidad que un viaje de 12 días en tren. A no ser que haya dos personas y un jamón. Por el amor de Dios, hay patillas falsas. No, son reales. Tenía que hacer algo útil durante el regreso de Springfield. Pónganlo aquí. Tengan cuidado. Te instalaremos en el Hotel Wheeler. El general Scott cree que allí estará seguro. Ajá. Y la señora Lincoln y los niños llegarán en el próximo tren mientras yo entro a escondidas en la ciudad, disfrazado de salteador de casas. No me importa cuántos hombres tenga el general Scott en las calles. Esta sigue siendo una ciudad muy secesionista y puede haber problemas. ¡Adelante! Mozo, ¿puedes pedirme un coche? Sí, señor. Enseguida. Bienvenido al Hotel Wheeler, señor presidente. Ese es el presidente. Presidente electo. No tentemos al destino. Aún me faltan 10 días. Ah, señor, lo cierto es que no le esperábamos hasta... El señor Doss de Nueva York está aún en la suite número 6. Solo son las 6:30, ni siquiera se ha levantado. Despiértele. Sí. Vamos, Abe. Conoceremos al señor Seward en el desayuno. Huevas de pescado, señor Lincoln. Es una especialidad del Wheeler. No, gracias. Ya tengo bastante en el plato, señor Seward. Desde luego que lo tiene, señor. 6 estados del sur que han abandonado la Unión. Bueno, ya nos avisaron. Dijeron que si salía elegido yo, abandonarían la Unión. Y salí y se fueron. Sabe, en cierto modo nos hemos deshecho de esas repúblicas del algodón con sus problemas de esclavitud. Nuestro destino es la expansión en Canadá, México, las Indias... Señor Seward, ¿cómo puede soñar con conquistas imperiales con un gobierno que no puede evitar que los rebeldes ataquen nuestro propio fuerte en medio del puerto de Charleston? Deje que se lo queden. Nuestra unión no es como un matrimonio. No podemos divorciarnos y repartirnos las propiedades. Deje que los mosquitos ocupen esos infernales fuertes. Pero recuerdo que en la convención republicana usted dijo que opinaba que el conflicto entre el norte y el sur era inevitable. El discurso más estúpido que he hecho jamás. Así fue como perdí la nominación. Pero le convirtió en mi secretario de Estado. Porque ningún hombre con tantos republicanos en el bolsillo puede ser ignorado.
Volveré a buscarle cuando se tome el café, señor Seward. Hemos de hacerle una visita de cortesía al general Scott antes de que usted nos lleve a invadir Canadá. ¿Qué le parece, señor Seward? No lo sé. No estoy acostumbrado a su típico político cortatroncos del oeste. Oh, eso. Todo un montaje para la campaña. ¿Quiere decir que el honesto Abe, el cortatroncos, es un fraude? Oh, seguro que cortó un tronco o dos en su juventud, pero desde entonces ha sido político y abogado. No le subestime, señor Seward. Creo que no lo haré. El Departamento de Guerra. General Scott, me temo que solo podrá ser una visita breve. Va a llegar mi esposa y mi familia. Bueno, señor, estoy muy preocupado por la concentración de tropas hostiles junto al río en Virginia. El distrito del Capitolio está comprometido, señor. Además, nos faltan oficiales. La mayoría de los mejores de West Point se han unido a la Confederación. Esa, señor, es una calificación que yo no uso. La Confederación no existe. Tiene razón, señor. Dígame, general, ¿qué haría usted con lo de nuestro fuerte Sumter en medio del puerto rebelde de Charleston? Aguantar todo lo posible. ¿Y luego? Evacuar. De lo contrario, nuestras tropas serán aniquiladas y diezmadas por los rebeldes. ¡El viejo Abe salió de los bosques! ¡Niños, tened cuidado! Señora Lincoln, le aseguro que el Will... Era un baúl menudo de piel de cerdo con remaches de cobre y... Oh, estoy seguro de que estaba en la estación. Johnny se ocupó personalmente del equipaje. El camafeo de mi abuela Tot estaba en ese baúl. Y también un abanico de madre perla irreemplazable. Señora Lincoln, le aseguro que... Le pedí especialmente al señor Hay que no lo perdiera de vista. Si no puede tomarse esa responsabilidad, no sé cómo puede ser secretario del presidente de los Estados Unidos. Señora Lincoln, Johnny ha estado muy ocupado con señor los niños. Hay. Estoy muy preocupada por mi baúl. El baúl pequeño, de piel de cerdo, ¿se acuerda? Le pedí a usted expresamente que respondiera de él con su propia vida. Está aquí, señora Lincoln. Oh, qué bien, señor Hay, qué alivio me da. ¿Puede usted escoltarme a mis habitaciones? Sí, señora. Teddy, Willy, vamos, niños, deprisa. Johnny, ¿seguro que está aquí? Eso espero. Oh, se lo juro, señor Hay. Me va a llevar una eternidad recuperarme de los viajes. ¿Puede creer que estuve mareada todo el tiempo mientras atravesábamos Pensilvania? Señora Lincoln, ¿qué hago con esto? La primera vez que llevé esto fue en un baile en casa de mi padre en Lexington, Kentucky. Me habían hecho un vestido extremadamente corto. Pero tenía 17 años. La edad tiene también sus licencias, ¿no cree? Stephen Douglas estuvo allí. Era tan amable, tan atento. ¿Qué hace usted con mi vestido adamascado, señor Hay? Bueno, yo... Póngalo usted encima de la cama, hombre. ¡Shh! ¿Con quién está ahora? ¿Perdón? El señor Lincoln. Ah, señora, está en una reunión. Uno de esos abolicionistas radicales, supongo. Van demasiado lejos, demasiado. Espero que recuerden que el señor Lincoln no está a favor de abolir la esclavitud. Hemos discutido ese tema muchas veces. Y simplemente no quiere extenderlo a los nuevos territorios. Eso es todo lo que es políticamente posible. Dicte lo que dicte la propia conciencia. Ya lo dijo usted, señora Lincoln. Esos abolicionistas son muy rectos y píos y no entienden al sur en absoluto. Mi familia, los Todd, tienen esclavos en Kentucky. Algunos de mis parientes más cercanos son secesionistas. No obstante... ¡No quiero ser Ellisburg! ¡Niños! ¡Niños! Oh, señor Hay, tengo que hacer algo para que coman los niños. Vamos, niños, venid. ¡Venid! Oh, señor Hay, cuánto me distrae usted. Un brandy doble. Johnny. Hola, Robert. ¿Te ha liberado mi padre de tu esclavitud? Ah, no, he huido de Willy y Ted.
Una de las ventajas de ir a Harvard es que hay 800 millas entre mis hermanitos y yo. Brandy doble, 10 centavos, por favor. ¿Y lo que bebe el señor Lincoln? No digas eso. Aquí no me conoce nadie. Ya me persiguen bastante en la universidad. Los malditos periódicos me llaman el príncipe de los troncos. En Harvard verán eso con malos ojos, ¿no? Igual que con Phillips Exeter. Una vez habló allí y todos los chicos se pasaron semanas arrastrando las R's, burlándose de su acento del oeste. Probablemente él las arrastró a propósito. Robert, no puedo creerlo. Oh, oh, oh. Conozco a los políticos. Son como los monstruos del museo del señor Barnum. No les importa lo grotescos que sean mientras les note todo el mundo. ¡Hey, Johnny! ¡Por Dios! ¡Johnny Hale! ¡Leland! ¿No has olvidado el viejo saludo? ¡Beta Delta K! Te presento a un hermano de fraternidad de Brown, señor Leland Grover, el señor Todd. Hola, camarero. ¿Qué haces en la ciudad, Johnny? He venido para la toma de posesión. Si llega a verla. Me han dicho que el viejo Abe no tiene más posibilidades que un ganso en un tiro al plato. Lo que tomen mis amigos. ¿Y a qué te dedicas ahora? Me voy a Charleston a luchar. Supongo que estás con los Yankees, ¿no? Sí, supongo. Pues dispara. Puede que estemos luchando, pero seguimos siendo hermanos Delta. Tres de los hermanos se han alistado. Se han ido todos al sur. Pero les gustaría que el otro hermano se quedase con lo bueno. Quédese con el cambio. Bueno, he de coger el barco para el sur. Adiós, John. Adiós. El pato azul. El haz de heno. Sal Austin. Robert. Creo que hemos heredado una lista de las más prominentes casas de putas de Washington. ¿No es cierto, papá? Creo que no debes preocuparte. Pero es un extraño en Washington y hay grandes peligros. Ah, Mary, Robert es un hombre de Harvard. Considero que eso es defensa suficiente contra las tentaciones corrientes. Señor Lincoln, eso no es divertido. Ah, vamos, mamá. Está con Johnny Hay, que es un chico sensato. No creo que lleve a Robert por el mal camino. Señor presidente, el senador Salmon Chase de Ohio está aquí con la delegación del Congreso. Papá, gracias, no te vayas. Señor Nicolai. Ahora voy. ¿El senador Chase? ¿El abolicionista? Es un gran convencido. No me fío de los convencidos. ¿Qué es lo que quiere? Le pedí que trajera unos cuantos congresistas del sur para ver si podemos convencer a Virginia y Maryland para que se queden en la Unión. Puede que le ofrezca la Secretaría del Tesoro. ¿Por qué a Chase? Quedó tercero en votos en la convención y eso es un buen puñado de republicanos. Quiere ser presidente. Ah, como todos. Por eso les estoy poniendo donde pueda verles en el gabinete. Oh, debo irme, Teddy. Papá, enderezate el lazo. Buenas noches, papá. Está torcido. Es inútil. Anda. Eso es historia, señor. ¿Qué piensa reconocer la soberanía de los estados? ¿Qué va a pasar con el fuerte Sumter? Verán, acabo de leer en un periódico... ¿Va a enviar refuerzos a Sumter? Un discurso dado por mi viejo amigo y colega en el Congreso, el señor Alexander Stephens de Georgia. El vicepresidente Stephens. De la Confederación. El señor Stephens admite que Thomas Jefferson pensaba que el principio de la esclavitud era erróneo. Pero parece ser que Stephens ha llegado ahora a la conclusión contraria, digo contraria, de que el hombre negro, siendo inferior al blanco, debe ser esclavo del hombre blanco. Bien, con el debido respeto a mi amigo Stephens y a su nueva y, para mí, muy peculiar lógica, debo apoyar el anticuado principio del señor Jefferson, mi predecesor en el cargo de presidente de los Estados Unidos. Pero, señor caballeros, caballeros, ustedes y yo somos políticos. Sabemos sí, que nuestros principios claro. son algunas veces ligeramente modificados y otras veces enormemente modificados, por lo que es práctico y posible. Es cierto que yo fui elegido con la idea de evitar la extensión de la esclavitud a otros territorios. Pero abolirla en los estados esclavistas está más allá de mi poder o mi deseo. Buenas noches, señor. Señor. Buenas noches. Senador Chase. Señor presidente. ¿Qué opina usted? ¿Se separará Virginia? Creo, señor, que si deja el fuerte Sumter en paz, Virginia se quedará en la Unión.
Un estado por un fuerte creo que es un trato bastante bueno para el dueño del fuerte. ¿No le parece? Bueno, lo que yo quería no importa, señor. Yo no he sido elegido presidente. No, pero podría ser invitado a ser secretario del Tesoro. Aunque no puedo ofrecérselo. Todavía. Ha ido como me esperaba. En realidad, como me temía. Después de unos cuantos golpes de efecto, Lincoln se entregará al sur. ¿Estás seguro, padre? Es, como bien sabemos, un hombre débil e indeciso. Un oportunista. Sí, me temo que no es el indicado para dirigir una cruzada contra la esclavitud. ¿Te ha dicho algo más sobre la Secretaría del Tesoro? Ha sido ambiguo. No es justo. Tú deberías haber sido nominado para presidente y lo habrías sido si hubieras sido capaz de usar astucias y estratagemas como ha hecho él. Lástima que tu madre no esté aquí para verte crecer. Oh, se habría interpuesto entre nosotros. Tú lo sabes. Oh, Kate, ella no era así. Era una mujer y no me gusta ni me fío de mi sexo. Quizá no deberíamos haber venido a esta maldita y rebelde ciudad. Oh, no, padre. Me gusta mucho lo que he visto en Washington. Especialmente la encantadora casa donde tú y yo viviremos algún día. ¿Eh? La casa del presidente. Es un placer tener las comodidades modernas aquí, en el Willard. Un retrete en un baño aparte y no el horrible orinal debajo de la cama. Deberíamos hacernos un baño en nuestra casa de Springfield. Creo que ya hemos hecho bastantes cosas en esa casa. Es una casa muy pequeña. Es más grande de lo que era. Aún no me he recuperado de cuando volví de la campaña y me sorprendiste con una casa completamente nueva. Nos hacía falta el espacio. Sí, pero costó $1,800, que era casi lo que ganaba al año entonces. Se está derrumbando. Como todo en esta desgraciada ciudad. Un buen símbolo nacional. Dicen que la Casa Blanca ha quedado en ruinas bajo el mando del señor Buchanan. Igual que el resto del país. La Casa Blanca, sí. Te juro que es gris ajado. No le han dado una mano de pintura desde los tiempos del señor Jackson. Gracias a Dios que ganaste tú las elecciones y no Stephen Douglas. Aunque es brillante. Es curioso. Yo tendría que haberme casado con Stephen. Todos pensaban que debía hacerlo. Y entonces te conocí en el baile del primo Ninian. Te acercaste a mí y dijiste que querías bailar conmigo de la peor manera. Y lo hiciste. Textualmente. Y yo les dije a todos que había sido realmente de la peor manera. Perdona. ¿Sabes? Yo soy así. Ahora duerme. Pobrecito. ¡Oh, Harvard! ¡Oh, Harvard! ¡Tus hijos! ¡El viejo Lincoln salió de los bosques! ¡Salió de los bosques! Preferiría no oír esa canción. Como su alteza, el príncipe de los troncos ordene. ¿Dónde está eso, Johnny? Ya hemos recorrido todos los rincones de la calle. Sal Austin, número 27. ¡Aquí no hay números! ¡Pues llamemos a todas las puertas! ¡Por el día de la investidura! ¿Por qué quieres brindar por eso? Porque ese será el día en que matarán al viejo Abe Lincoln como a un perro. ¡Y luego haremos sopa con él!
Hay cosas más importantes en la vida. Creo que hemos encontrado el número 27. Cuidad vuestros modales. No queréis estropear el día de la investidura de vuestro padre. Sí, señor Lincoln. Este traje es nuevo. Y dentro de 5 minutos lo habrás arrugado todo por las rodillas y los codos. Y los guantes. Oh, no. ¿Para qué necesito guantes? Porque vas a jurar el cargo de presidente de los Estados Unidos. Mira en el sombrero. Claro. ¡Bob! ¡Viene Elmer! ¡Viene Elmer! ¡Elmer, mira! ¡Ya está aquí! ¡Hurra por Elmer! Señor Lincoln, es el presidente Buchanan. Ha venido a acompañarle a la ceremonia. Niños. Mi espada, debo llevarla. La necesito. Yo, Abraham Lincoln, juro solemnemente que ejecutaré legalmente... 4 de marzo de 1861, día de la investidura. Y empleando en ello el máximo de mis facultades, respetaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos de América. En vuestras manos, mis insatisfechos conciudadanos, y no en las mías, está el candente tema de la guerra civil. El gobierno no os abrumará. No tendréis ningún conflicto si no sois vosotros mismos los agresores. Vosotros no tenéis ninguna promesa en el cielo para destruir al gobierno, mientras que yo tengo una muy solemne: respetarlo, protegerlo y defenderlo. Alcalde de la ciudad de Washington y el presidente de los Estados Unidos. El senador Stephen A. Douglas y la señora Lincoln. Estoy aterrorizada. Mary, no te preocupes. De investidura. Claro que algunos hombres tienen un don natural para el lenguaje elevado y otros no. Se defiende bien en el grueso de la política del oeste, pero domina muy poco los grandes temas. Discurso vergonzoso, senador Sumner. Volvería a aceptar al sur con esclavos y todo, cualquier cosa por conservar la unión. Gracias a Dios que ellos no vendrán. Gracias a Dios que no vendrán sin una maldita guerra. Senador Chase, soy John Hay. Nos conocemos en el Willard. Soy el secretario del señor Lincoln. Ah, sí, sí, señor Hay. Señor, ¿me concede su permiso para pedirle un baile a la señorita Chase? Creo que el próximo es un Lanceros. Bueno, yo no bailo, señor Hay. Escrúpulos religiosos. No obstante, mi hija es libre de hacerlo.
Si soy yo quien elige. El señor Lincoln el nombramiento de mi padre como secretario del Tesoro. Señorita Chase, estamos bailando. Oh, vamos. ¿Es por influencia del señor Seward? Pobre Abe, es demasiado débil para opinar. Siempre empezó a mover las cuerdas en Chicago. No, señora Lincoln, por favor, señora. Estas son mis habitaciones privadas. No soy un oficial cualquiera. De acuerdo. Dígase al presidente. Eli Power de Athens, Vermont, posgraduado en patatones. ¡Es un tajal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salgan de aquí! Ya basta de asediar al pobre hombre por los pasillos. ¡Fuera! Dígale al viejo que ya le conseguí 300 dólares. ¿Me oye? Esta es mi sala de estar privada. Oh, lo siento. Pondré un soldado a la puerta, señora, con órdenes de disparar a matar. ¡Fuera! ¡Fuera! Oh, la modista está aquí, señora. ¿Quién? La mujer negra libre. Soy Elizabeth Keckley, señora Lincoln. Le traigo mis referencias como modista. ¿Se encuentra bien, señora Lincoln? ¿Qué? Oh, ¿tiene dolor de cabeza? No, no, no es el dolor de cabeza, no es... Es muy diferente, no. Yo siempre sé cuando se acerca el dolor de cabeza. Destellos de luz en los ojos. Nadie lo entiende, excepto el señor Lincoln. No, este es un dolor de cabeza normal y corriente. Se me pasará. ¿Así que usted es la modista? Sí, señora. Bueno, verá. El viernes por la noche tenemos que dar una recepción y necesitaré un vestido nuevo. Pero si solo faltan 3 días, señora. ¿Tiene la tela para el vestido? Sí, moiré de color rosa. ¿Ha trabajado para la señora de Jefferson Davis? Sí, señora. Vaya, qué bien. Hace mucho tiempo que conozco al señor Davis. Me acuerdo de él, hace muchos años. Era muy pálido y muy elegante. Y, oh, Dios, muy joven. Obtuvo su graduación en la Universidad de Transilvania poco antes de irse a West Point, hace muchos años. Bueno, ciertamente da muy buenas referencias de usted. Sentía gran afecto por la señora Davis. ¿Y por qué no se fue al sur con ella? Porque soy de color. Pero libre. Nunca viviría en un país esclavista. Señora Lincoln, debe saber que me interesa la política. A mí también. Claro que debo tener mucho cuidado. Los vampiros de la prensa siempre están a punto para cazarme. Es muy cómico. Dicen que yo soy prosur y que el señor Lincoln es en realidad un abolicionista. Y es lo contrario. El señor Lincoln no sabe nada más sobre la esclavitud que lo que ha oído de mi familia de Lexington. Sus opiniones son meramente filosóficas. Y, por supuesto, políticas. Uno de mis primeros recuerdos es el de los esclavos encadenados siendo conducidos a la subasta en la plaza del juzgado. Y el poste de los latigazos. Dios, aún puedo oír los gritos. Y luego estaba el juez Turner. La señora Turner era una mujer grande, gruesa y violenta. Mató a palos a 8 esclavos, que nosotros supiéramos. Cuando el juez murió, decía en su testamento que su esposa, Caroline, así se llamaba Caroline, no se quedaría con ningún esclavo. Y ella recusó el testamento. Tengo el artículo aquí, en la revista Leslie. Había un chico. Richard era su chofer. Sabía leer y escribir. Un chico mestizo muy guapo. Más claro que usted. Una mañana ella le encadenó y empezó a darle palos. Él sufría tanto.
que arrancó las cadenas de la pared y la cogió por el cuello y la estranguló allí mismo. Por supuesto, el sheriff le arrestó. Curiosamente, era uno de los primos del señor Lincoln y le colgó por asesinato. No hay justicia en la tierra. La habrá. La gente no entiende que yo amo a mis hermanos y a mi familia. Pero hice mi elección en muchas cosas cuando elegí al señor Lincoln. Y me alegro de ello. ¿Podrá usted hacerme ese vestido para la recepción del viernes? Sí. Bien. Supongo que sabrá que somos del salvaje oeste, como dicen todos. Y además somos muy pobres. Lo sabía, ¿verdad? Sí, señora Lincoln. Entonces nos entendemos. Creo que habrá más trabajo para usted en esta casa. Y recuerde bien, a pesar de lo que lea en la prensa, soy yo la que quiere que se acabe con la esclavitud. No le hacen justicia, señora. ¿Y cuándo la hacen? Pero recuerde que en esta tierra solo estamos de paso, señora Kegley. Vamos, papá, ¿qué sabes tú de moda? Pareces una mujer alegre, Molly. Es curioso, cuando era joven no era nada vanidosa. Y sin embargo, ahora no pienso más que en mi apariencia. Y me encantaría parecer más joven. A mí me lo pareces, de veras. No cambies. ¿Cómo lo sabes, si nunca me miras? No me hace falta, sé que estás conmigo. Papá, hace solo 2 semanas que estamos aquí. ¿Tienes que escaparte para ir a esa reunión del gabinete en cuanto acabe nuestra primera fiesta? Bueno, me temo que si discutiéramos la importancia de Fuerte Sumter en la cena, se quedarían todos sin apetito. Bien, nuestro comandante militar, el general Winfield Scott, me ha enviado el siguiente consejo. Haríamos bien entregando los fuertes Sumter y Pickens en Florida a los rebeldes. Dios mío, ¿de qué lado está Scott? Eso le pregunto yo. Del nuestro, pero no piensa mucho en ello. En el fuerte tienen comida suficiente para resistir 2 semanas. Luego tendrán que rendirse o luchar. Ya han oído su consejo militar. Tengo curiosidad por saber qué opinión les merece. ¿Señor Sewell? Bueno, si no tenemos los medios para ganar una batalla en Charleston, estoy a favor de entregar el fuerte. Caballeros, caballeros, por favor. Creo que deberíamos prepararnos para la guerra. Pero para una guerra diferente que yo concentraría en Florida y Texas. Esos estados volverían a unirse a nosotros para alejar a los franceses de México y expulsar a los españoles de Cuba y del resto de Sudamérica. Sí, no, sí, sí, sí. Me pregunto qué harían los estados que hay de aquí a Florida mientras estuviéramos luchando contra Francia y España. Creo, señor, que una guerra en nombre de la doctrina Monroe nos uniría y, lógicamente, el sur volvería a entrar en la Unión. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Señor Chase. No estoy a favor de aprovisionar al fuerte Sumter a pesar de los riesgos. La división entre ustedes se parece a la que hay dentro de mi cabeza. Por consiguiente, he tomado una decisión inquebrantable. Con los 2 pies firmemente plantados en el aire. Tengo una orden para su armada, señor Wells. Que se prepare a zarpar de Nueva York para aprovisionar al fuerte dentro de 2 semanas, antes de la segunda semana. Señor presidente, por favor, pensé que habíamos acordado aplazar toda decisión. Pueden ocurrir muchas cosas, sí, desde luego. Pueden ocurrir muchas cosas antes de que lleguemos a Charleston, sí. Es mejor tener varias opciones que ninguna. Bien, caballeros, sin haber resuelto nada en particular, les deseo buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. Creo, señor, que debo escribirle un memorándum. Unas cuantas verdades. Le propondré abiertamente que usted o yo, o ambos, podríamos administrar el país mejor que él. Y si viene una guerra, conducirla mejor. No más historias de bosques lejanos, no más vacilaciones hamletianas. ¿Quiere hacerle abdicar? No, 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 no. Por supuesto que no. Dejemos que siga siendo presidente. Pero como en la República Romana, compartiremos el consulado. Creo que no encontrará otra alternativa que aceptar
esta generosa solución ante su obvia incapacidad para el mando. Por favor, discúlpeme. Mañana tengo que ir temprano a la iglesia. Bien, rece, señor, para que a nuestro cortatroncos no se le vaya tanto de la mano el fuerte Santer que caigamos en una mala guerra en mal momento. 12 de abril de 1861, Fuerte Santer, Carolina del Sur. Eso es ahora. Una maldita guerra. El bombardeo de los rebeldes a los héroes beligerantes duró 36 horas consecutivas, después de lo cual el mayor Anderson, comandante del fuerte, entregó sus colores y se rindió. El galante. Es heroico. ¡Heroico! Aquí tiene la tintura de láudano para los nervios de la señora Lincoln. No más de 2 cucharadas a la vez. Con una guardia de cabos en armas, me pregunto, señor Thompson, ¿qué debe hacer ahora el presidente? Que tome medio vaso por la noche. Esto puede mover el intestino más intransigente. Eso. El país está al borde del desastre y a usted le preocupa el intestino del presidente, ¿eh? Lo principal, señor McManus, lo primero. Buenas tardes, senador Douglas. El senador Douglas. Fracasa, señor Thompson. Fracasa. No bastarán sus medicinas para limpiarle. Bien, juez Douglas. Aquí estamos. Como en los viejos tiempos, en el séptimo circuito de Illinois. Bueno, Abe, prefiero ser yo quien te visita en lugar de lo contrario. Hay algo que quiero mostrarte, juez. Es una especie de proclamación. Como viejos abogados sabemos que hay que salvar algunos obstáculos legales cuando se te ocurre algo original. ¿Cómo de original? Visitaré los estados pidiendo voluntarios hasta reunir 75.000. Como el Hotspur de Shakespeare. Puedes llamarle tú y yo también y cualquiera, pero cuando los llames, ¿acudirán? No. No convocaré una sesión del Congreso hasta el 4 de julio. No les quiero aquí antes de saber quién vendrá a votar. Virginia se separará, seguro. Estoy dispuesto a retener a Maryland por la fuerza. No entiendo cómo hicieron fuego en Sumter cuando lo que tú querías era aprovisionarlo. Verás, juez. Hace una semana envié una nota a Charleston diciendo precisamente eso. El gobernador se la envió a Jefferson Davis, quien inmediatamente envió un ultimátum al mayor Anderson para que entregara el fuerte. Lo cual se negó a hacer. Siempre me habían dicho que el señor Davis, cuando se le conoce bien, es uno de los locos más grandes que han existido, y ahora lo creo. Bueno, tú dijiste que nunca empezarías la lucha. Supongo que no lo has hecho. ¿Qué significa esa sonrisa, juez? Sospecho que has maniobrado con astucia en este caso. No he olvidado la tumba que me cavaste hace 2 años cuando nos presentamos para el Senado. Creo recordar que me ganaste en aquella elección. Eres un hombre sagaz, Abe. Admite que entonces ya pensabas en la nominación republicana para presidente. Supongo que ya tenía el sabor en la boca. Bueno, ahora tienes tu oportunidad de recrear la república. ¿Qué es lo que quieres decir? Cuando me estaba preparando para esos debates, encontré una copia de un discurso que hiciste en el liceo juvenil en Springfield. Oh, Dios mío, Stephen, entonces era un niño. Tenías 28 años, dijiste que los fundadores de la República habían tenido toda la gloria posible y que cualquiera que viniera después solo ostentaba un cargo y eso no era suficiente para satisfacer a la familia del león o la tribu del águila. Tu gran hombre tiene sed de distinción y la tendrá ya sea emancipando a los esclavos o esclavizando a los hombres libres. Bueno, ahora tienes en tus manos el liberar a los esclavos o esclavizarnos a todos. ¿Cómo puedo ayudarte? Pues haz una declaración diciendo que apoyas la proclamación y la unión. Te lo agradezco sinceramente, juez.
juez Douglas. Mérito. Oh, hey, ¿pero qué he hecho? Bueno, no le contaré al Departamento de Estado tu inapropiado comportamiento si tú no cuentas cuántos pares de guantes blancos he perdido yo. Es muy generoso por tu parte, Stephen. No debe ser un deber muy agradable para ti. ¿Por qué perdí la presidencia con Abe? Yo pensaba en una rivalidad más antigua por la mano de la chica más bella de Lexington, Kentucky, Meriton. Si se hubiera casado conmigo, yo habría tenido el beneficio de su agudo instinto político. Yo estaría aquí, no tú. Supón que se hubiera casado con John C. Breckenridge, ¿estaría él aquí? No creo que ninguna otra mujer haya tenido a sus tres pretendientes compitiendo por la presidencia el mismo año. Si fueras más vieja, habría sido cortejada por Jefferson Davis cuando estaba en la Universidad de Transilvania y ser la reina del sur. Oh. Deberías irte a la cama, juez. Ahorra energías y recupérate. Adiós, Stephen. Adiós, Mary. Se está muriendo, ¿verdad? Me duele ver a Stephen así. ¿Recuerdas las fiestas en casa del primo Ninian en Springfield? Era tan vivo, seguro, orgulloso. Dios sabe que me hizo parecer modesto por comparación. Pero entonces tenía que ser modesto en muchas cosas. Nuestro pasado nos abandona, ¿verdad? Creo que no tardaremos mucho en irnos con él. Papá. No he dicho hoy, Molly. Bueno. El señor Seward está esperándome. Papá, hace más de 2 días que no te has afeitado. No creo que Seward lo note esta noche. Señor Seward. Tengo un mensaje de su amigo y vecino, el alcalde de Nueva York. Vecino, sí. Amigo, no. En fin. Dice que le gustaría que Nueva York se separara de la Unión y fuera, como él dice, una ciudad libre. Es un loco, pero es astuto, como son todos esos inmigrantes, especialmente los irlandeses. ¿Y qué le dijo usted al alcalde? Le dije que no estoy dispuesto a que en la puerta principal se ocupen de sus quehaceres domésticos. Bien. Hace 2 semanas me envió usted un memorándum. En su acta de acusación decía que no tenemos política exterior ni política interior, aunque nos hemos reunido presidente y gabinete 7 u 8 veces y hemos tomado muchas decisiones juntos en las que usted ha participado. Perdón. Hoy, por ejemplo, he pedido tropas a los estados. Creo que usted opinará que es algo correcto. Sí, señor, así es. Naturalmente, ese memorándum fue escrito antes de que usted decidiera aprovisionar al fuerte Sumter y, por supuesto, antes de... Tomaré 2 puntos esenciales de su memorándum. Primero, que como operación de distracción de nuestro pequeño problema doméstico deberíamos iniciar una guerra continental con las potencias europeas, empezando con una declaración de guerra a España. Pero no dice cómo vamos a expulsar a las guarniciones españolas de Santo Domingo y Cuba. Cuando no podemos defender adecuadamente uno de nuestros propios fuertes en Carolina del Sur. Yo contaría, señor, con el principio unificador que haría efecto en todos los americanos si fuéramos a entrar en guerra con Francia y España. Respeto su opinión, señor Seward, como siempre. Es un segundo punto lo que me mueve en este momento. Usted dice que cualquier política que adoptemos debe ser apoyada con la fuerza. Sí, creo que todos estuvimos de acuerdo en que este ir a la deriva debe acabar. A la deriva. Qué extraño que diga usted eso. Anoche soñé que estaba en una balsa, en un río tan ancho que no se veían las orillas y no tenía norte. Iba a la deriva. Llanamente, señor Seward, me visita usted en mis sueños. Bien. Fue este pasaje de su memorándum en el que encontré muy curioso. O el presidente lo hace por sí mismo, o debe delegar en algún miembro del gabinete. Este es un documento inusual, señor Seward. Inusual.
¿Está diciendo que debemos tener un líder fuerte en el gabinete y que debemos obedecerle cuando levante una armada para atacar Cuba o la costa francesa? Señor, a esta clase de liderazgo no le veo otra alternativa. Oh. ¿Usted prefiere que no consulte al gabinete a que no consulte su opinión? Considero que demasiadas discusiones pueden inhibir una acción decisiva. Acabo precisamente de emitir una proclamación pidiendo tropas, lo cual es una acción decisiva. Señor Seward, comprendo que en su opinión nuestro partido cometió un error significativo al nominarme a mí y no a usted. Señor, yo nunca he dicho tal cosa. Es usted un miembro demasiado leal a esta administración como para decir tal cosa. Pero lo ha hecho escribiéndomelo confidencialmente a mí. Señor, lo he hecho de buena fe. Y lo que he hecho, señor, es ofrecerle mi opinión privada. Lo cual le agradezco. Debemos actuar como si este intercambio nunca hubiera existido. Entonces creo que, dadas las circunstancias, será mejor que yo dimita. No, no lo creo así. ¿Quién más conoce este memorándum? Nadie. Bien. Pero... tenemos trabajo más que suficiente para dos hombres, señor Seward. Puede ejercitar su gusto por la acción decisiva con esta pregunta. ¿Dónde, señor, vamos a encontrar tropas para defender esta ciudad? ¡Apártense! ¡El primero de Rhode Island! ¡Por Dios, que brindaré por eso! 5 días en la causa, beberé por cualquier cosa. ¡Por Rhode Island! ¿Estudió usted en Bronx, señor Hale? Exacto, gobernador. Me gradué el año que usted fue elegido. De hecho, nos conocimos en Providence. Ah, ya me acuerdo. ¿Sabe cómo me llaman? Sprague, el gobernador niño. Dicen que compré las elecciones. Es mentira, pero he pagado ese regimiento yo. Uniformes, rifles, todo. Me ha costado $100,000 hasta ahora. De mi propio dinero. Siéntese. Un Ginés Lynn aquí. Usted es el secretario de Lincoln, ¿verdad? Bueno, uno de ellos. Bueno, ¿y quién va a hacerlo? ¿Hacer qué? ¿Los generales o los voluntarios? Solo una comisión para Nueva Inglaterra, así que me tocará a mí o a las comadrejas de Nueva York de Seward. ¿Qué dice él, Lincoln? Los ascensos son decididos en el Departamento de Guerra por el general Scott. No son los generales, son los políticos. El presidente decide. ¿Dónde se encuentran chicas? ¿Señoritas? No, señoritas, no. Chicas. Señor, no sé. Esta es nuestra mesa. Gobernador, conozco algunas casas excelentes. No teníamos ninguna de color. Bueno, habrá que probarlo todo. ¿Quiere que llame? Aún no me he decidido. ¿Sabe qué es el algodón? ¿El algodón? El precio. Costaba 10 centavos la libra la semana pasada cuando anunciaron el bloqueo al sur. Pues ha subido a 20 centavos y todavía no hay escasez. ¿Sabe lo que le hace eso a AW Sprague e hijos? No, señor. Tenemos buenas fábricas de algodón. Podría arruinar nuestro negocio. ¿Qué tal la de rojo con el porche delantero? Oh, sí. Está muy bien dotada. ¿Conoce a Kate Chase? Sí, señor, la conozco. La conocí en Columbus. Su padre es secretario del Tesoro. Tiene mucho que decir sobre nuestras licencias para importar algodón durante el bloqueo, ¿no? Bueno, en realidad no lo sé. Lo de rojo. Me quedo con ella. ¿Este es usted, general? ¿En la guerra de 1812? Entonces era algo más joven. Entonces el enemigo tuvo la decencia de venir del otro lado del océano. Ahora tenemos a los rebeldes de Baltimore atacando a nuestras tropas. Y el legislativo de Maryland se va a reunir hoy para separarse. He instruido al general Butler para que les permita reunirse. ¿Es prudente eso? Pero que les advierta si hacen una declaración de separación de que lo tomaremos como una incitación a tomar las armas y que serán arrestados inmediatamente y retenidos en prisión hasta que le parezca al gobierno.
Supongo que eso se deriva de sus poderes inherentes. Creo que tendrá que desviarse un poco de nuestra habitual cautelosa interpretación de esos poderes. Yo diría que ya se ha desviado de lo habitual todo lo posible. Bueno, siempre hay otra franja de terreno por delante, como dijo el granjero, ¿no? ¿De qué se les acusará, señor? No creo que tengamos que ser demasiado específicos. Después de todo, si tuviéramos que afinar mucho sobre eso, la acusación sería traición. Lo cual es muy difícil de demostrar constitucionalmente. Me resulta difícil entender que con unas cuantas palabras en un telegrama acabemos de privar a todo un pueblo de la primera norma de la ley. Habeas corpus, el derecho a saber de qué se te acusa y de tener señor Seward, la más antigua de las reglas humanas es la supervivencia. Maryland está en nuestro norte, entre nosotros y el resto de la Unión. No dejaré que se vaya. En la guerra del general Scott en 1812, los británicos hicieron fuego contra la mansión del presidente. Aún así, Madison ni soñó con suspender el habeas corpus. Madison se enfrentaba a una invasión extranjera. Yo me enfrento a una guerra en la que un tercio de la población se levanta contra los otros dos tercios. Lo que importa ahora es que Maryland siga en la Unión. Señor Lincoln, señor, soy un republicano de toda la vida del condado de Dukes. ¿De toda la vida, señor? Si nuestro partido solo tiene 7 años. Exacto, señor, toda una vida. La posgraduación de Poughkeepsie está abierta. No pienso montar mi despacho en medio de la calle. Solicite una entrevista. ¿Y qué ocurre si el pueblo de Baltimore se resiste a nuestras tropas? Pues... reduciremos Baltimore a cenizas. Estamos en guerra, señor Seward. No la veo. Sujétalo bien, Teddy. ¡Ah! Ahora la veo, la bandera secesionista. Déjame a mí, Ted. El no, Merdy, déjamelo de, me toca a mí. Ted, déjale mirar. ¿Por qué no les obliga a papá a bajar esa bandera? Porque lo que hay al otro lado del río es Virginia, los malditos secesionistas. Cuidado con la lengua, tu madre no quiere que hables así. Pues lo son. ¿No podríamos ir allí a arrasarles? Ahora tenemos soldados, ¿verdad, Elmer? Todos esos voluntarios de Tennessee que están acampados aquí mismo. Son solo soldados ordinarios y corrientes con gorros azules. No son zuavos con gorros rojos y blandos como el tuyo, ¿no es cierto, Elmer? Así es. ¿Y por qué los zuavos llevan gorros blandos? Bueno, los zuavos son soldados franceses y son muy valientes. Así que cuando organizamos la compañía de Springfield, pensamos que seríamos zuavos. ¿Y por qué nos envía papá los zuavos allí para acabar con los rebeldes, Elmer? Lo va a hacer. ¿Cuándo? Mañana por la mañana, pero no se lo digáis a nadie, es un secreto militar. Yo quiero ir, Elmer, ¿puedo ir? La guerra de veras no es para niños, aunque esta no sea una guerra de veras. Los zuavos. ¡Ah, sí! Por el amor de Dios, aparta esto de mí. El coronel Elisburg trabajó en el bufete de abogado.
No tenía dotes para las leyes, pero era un soldado natural. Y creo que en parte es por eso por lo que el señor Lincoln... El señor Lincoln se ha tomado esto peor de lo que yo habría pensado. Dios, sí. Peor de lo que le he visto tomarse cualquier muerte, excepto la de Eddie. ¿Qué le pasará a nuestro hijo ahora, mamá? Le enviarán a casa, cariño, y le enterrarán en el patio de la iglesia. ¿En la tierra? ¿Con las lombrices y todo? Hay un momento para todo. Un momento para nacer. Un momento... Mamá, deja que te ayude. Señora Lincoln. ¿Qué día es hoy? 21 de junio. Oh, Dios. Dos días enteros. ¿Están bien los niños? Estaba hablando con Will cuando... Están bien. Era el dolor de cabeza. Sí, lo sé. Me siento muy soñolienta. Es por el láudano. ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? No se preocupe, nadie ha oído nada. No ha entrado nadie en esta habitación más que el señor Lincoln y yo. ¿Dónde está Abe? En la sala del telégrafo, en el departamento de guerra. ¿Qué ha sido ese ruido? Me ha despertado. Era como... como cañonazos. ¿Ahí? Son los cañones al otro lado del río, en Virginia. Algunos ciudadanos están yendo con cestas de picnic para ver las batallas. Supongo que al fin ha empezado la verdadera guerra. Bueno, ahora descanse. Sabe, a veces pienso que existe realmente el infierno. Solo que vivimos en él antes de morir, no después. Cuando yo era niña, Mami Sally fue quien nos crió a todos. Nos decía que todos los viernes por la noche las cotorras bajaban al infierno y le contaban al demonio quién había sido malo durante la semana. Así que cuando veíamos una cotorra, cantábamos... ¿Qué tal, señora cotorra, contadora de cuentos? Espías todo el día y luego vas al infierno. Vieron las gafas. ¿Dónde se pueden encontrar quevedos en Washington? Los encontrarás en Franklin. ¿Fue grave? Las dos lentes rotas. La batalla, la de Bull Run. Oh, bueno, aguantamos la línea durante 40 minutos. Solo nosotros, los de Rhode Island. Entonces llegó todo un ejército rebelde. Dios sabe cómo llegaron allí. Y fue cuando nuestros soldados empezaron a correr. Los zuavos los primeros, con sus malditos pantalones rojos, pero amarillos por dentro. ¡Muérdete la lengua! Correr y correr y correr. Ahora no hay ejército. Dios sabe si salvarán Washington. No lo entiendo. Esta mañana los rebeldes estaban en pleno vuelo. Pero parece que recibieron refuerzos. Beauregard tenía solo 12 regimientos esta mañana y por la tarde tenía 25. ¿Cómo cree que ha ocurrido? Señor, el ejército rebelde que estaba en Harper's Ferry avanzó para unirse a Beauregard durante la noche. Nuestro general Peterson tenía fuerzas allí. ¿Por qué no les detuvo? Al menos podía habernos dicho que avanzaban.
Dos de nuestros generales nos han hecho perder esta batalla. ¿Cuántos generales más de esos tenemos? Quiero que todos los soldados de la ciudad estén en alerta esta noche. El Long Bridge, el Chain Bridge y el acueducto deben estar muy bien custodiados en los dos extremos. Sí, señor. En el oeste hay un general, uno de los pocos yanquis que ha logrado acabar la carrera en West Point. Le conocí cuando yo era consejero jefe del ferrocarril en Illinois. George McClellan era ingeniero jefe. Llamen al general McClellan. ¡Vamos, pelotón! ¡Marcad bien el paso! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Tú no pierdas el paso, estúpido! ¡Cuerpo a tierra! ¡Firmes! ¡Vamos, moveos inútiles! ¡Capitán! ¡Armas al hombro! ¡Todos! ¡Todos! ¿General McClellan? ¿Señor? Este ejército del Potomac es una vergüenza. Es un puñado de labradores. ¡Que sigan así hasta que anochezca! Me quedaré esta. Aunque esta también es muy bonita. Esta me gusta. ¿Cuál le gusta a usted, señor Hay? Este es el sombrero que me gustaría más probarme, si no le importa. Es encantador y está muy de moda. Oh, quedaría maravilloso con mi cara, especialmente cuando me lo arregle para mí. Por favor, arréglemelo con plumas. Es del mejor tejido francés. Ninguna señora puede estar sin una docena. Estoy de acuerdo, de acuerdo. Y el mes que viene tengo muchas recepciones. Navidad, Año Nuevo. Pero debo ser práctica. Me quedaré 3 docenas de pares. Oh, es encantador, es encantador. Es importado, por supuesto, señora. De Bruselas. Me lo procuro especialmente para mi tienda. Creo que se complementa muy bien con la alfombra. ¿Qué le parece, señor Stewart? Oh, la señora presidenta tiene un gusto exquisito. Este mismo tejido está en estos momentos en el despacho de su majestad el emperador en París. Y a $22 el metro. Sería una oportunidad, ¿verdad, Johnny? No lo sé, pero... ¿Ahorraría el dinero del Congreso? Señora Lincoln, creo que la cantidad concebida para decorar la mansión ya ha sido gastada varias veces. Razón de más para que no podamos perdernos en conciencia esta oportunidad. Nos lo quedaremos, señor Stewart. Oh, señora, nuestro establecimiento se sentirá honrado pensar que nuestras alfombras y cortinas están en el Palacio Presidencial. El señor Stewart es un hombre vulgar. A la cuenta de la señora del presidente Lincoln. Ese no es mi estilo. Dese la vuelta, señora Lincoln. ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Más acreedores? Quiere $900 por guantes y medias. Eso no puede estar bien. No puede. Durante un año han sido muy condescendientes y ahora me atosigan pidiéndome el dinero. No... No sé lo que voy a hacer. Me prometí que sería prudente y sensata y luego... Juro que es como una bebida fuerte. ¿Ha hablado con el señor Lincoln de ello? No, no puedo. No puedo distraerle ahora. En algún momento tendrá que hacerlo, tenga. ¡No, no las quiero! No puedo hacer nada con ellas. Ni siquiera sé cuánto sube todo. Cada vez que intento sumarlo, temo que me dé el dolor de cabeza. Cójalas usted, entregue las facturas personales al señor Stoddard y las de la mansión al señor French. Les he hecho jurar que no dirán nada a nadie. ¿Quién es? Soy John Hay, señora Lincoln. ¿Puedo pasar un momento? Espere, señor Hay. No estoy presentable. Debemos acabar esto hoy, señora Lincoln. Sí, acabaremos, acabaremos. Lamento interrumpirla, señora. No importa, Johnny. Debe ser algo importante, si no, no habría venido. Pase. Gracias. El señor Lincoln me ha pedido que le lleve unos papeles. ¿Qué papeles? El borrador del mensaje sobre el Estado de la Unión, señora. Va a ir con el señor Seward a visitar al general McClellan y me ha pedido que le lleve los papeles. ¿Por qué tiene que pedírmelos a mí, señor Hay? Si el señor Lincoln quiere pedirme algo, supongo que no tardaremos mucho en vernos y podría pedírmelo. Señora, el señor Lincoln dice que los dejó por aquí. Pensó que quizá usted los habría visto. Están en un portafolio marrón. Lo siento, pero la señora Keckley y yo hemos estado muy ocupadas con asuntos de mujeres y no he visto ningunos papeles de estado del señor Lincoln. Bueno, no son exactamente secretos, aunque el señor Bennett del New York Herald daría una buena cantidad por saber lo que hay en ellos por adelantado y publicarlo. ¿Y por qué va el señor Lincoln a visitar al general McClellan? ¿No debería ser al contrario? Sí, señora, debería. Pero no es así. Señora. Supongo que eventualmente el señor Lincoln encontrará los papeles en el sombrero.
Guarda toda clase de cosas en su sombrero. Recuerdo que en los viejos tiempos giraba el sombrero y lo sacudía para sacar pieles de manzana y restos de queso. Señora Lincoln. Bueno, si esto es el estado de la Unión, está emborronado e ininteligible. El señor Lincoln no tiene buena letra. Supongo que para los ojos del señor Bennett esto sería una perla política de gran valor. Son más de las 10. ¿Dónde demonios está McLellan? Bueno, su ayudante ha dicho que ha ido a una boda. Probablemente se ha quedado bajo la ventana de la feliz pareja cantando y tocando ollas y sartenes. No deberíamos haber venido a visitarle. Desde hace algún tiempo el general ha sido un poco descuidado en cuanto a contestar a mis cartas en las que le preguntaba sobre su ejército. Pensé, francamente, que sería útil pasar por aquí. Creo que se está acercando su carruaje. Veo que los periódicos han publicado la contraseña del día de McLellan. Todo en calma en el Potomac. Esa es la contraseña de todos los malditos días desde que McLellan tomó el mando. Sí. Todos sabemos que el general McLellan es un gran ingeniero. Pero a veces pienso que su especial talento es para las máquinas inmóviles. El presidente está en el salón. ¡Maldita insolencia! En las bodas suelen consumirse copiosas cantidades de líquido y hay que drenar el depósito. Le daremos al general el beneficio de esa duda y esperaremos a que se alivie. Ha pasado media hora. Yo en su lugar, señor, le sustituiría. Una idea seductora, señor Seward. Desafortunadamente estoy plagado de pequeños detalles que vuelan en torno a mi cabeza como mosquitos. Por ejemplo, la política y la realidad. Nuestro moderno Bonaparte es especialmente popular entre el ejército y entre un gran número de caballeros del Congreso que le arropan con mucho más calor que a mí. Pero claro, él es más atractivo que yo, desde luego. ¿De veras, señor presidente? Por fin. Señor presidente, vengo a informarle de que el general McLellan se ha ido a la cama. Espero que duerma bien. Feliz Navidad, padre. Feliz Navidad. Oh, el árbol es precioso. Ah, no. Esos son del señor Gautier y son muy caros. Guardemos uno para el general McLellan, ¿de acuerdo? No. Tenle el Washington Courier. Hay un delicioso y sabroso dibujo de la señora Lincoln en una de sus salidas de compras. Y el pobre Abe tambaleándose en todos los terrenos. Me han dicho que ciertamente le hacen tambalearse las facturas sin pagar. Bueno, padre, todo el mundo dice que fue ella quien vendió la copia del mensaje del presidente sobre el Estado de la Unión al New York Herald. No puede ser. No, pero ella se lo enseñaría a su amigo el señor Wyckoff, que sí lo haría. Le comprendo. Yo no encuentro dinero para pagar la guerra. Por no hablar de nuestros gastos privados. Oh, no te preocupes, padre. Me casaré con un millonario y lo resolveremos todo. Feliz Navidad, señorita Chase. Feliz Navidad, señor Hay. ¿Vendrá el presidente esta noche? No lo creo. Con un león es suficiente, ¿no le parece? Vendrá el general McLellan. Oh. Bueno, nos devolvió la tarjeta, si la urgencia de la guerra lo permite. Pero no estoy muy segura de a qué se refiere, porque ya hace 6 meses que está con el ejército en el Potomac y no ha hecho nada. ¿Va usted al teatro? Naturalmente, siempre que puedo. Lo que quiere decir es iré con usted. ¿Vendrá? Iré. Señorita Chase. Esto es Mason Ware, ¿no es así? Gobernador Sprague, no sabía que fuera usted un conocedor de porcelanas. Oh, tengo muchos conocimientos. Y me gustaría tener más. Algún día. Viene el general. Aquí llega el joven Napoleón.
General, general McClellan. Aquí estoy. Así es, general. Inequívocamente. Señor, yo diría que si la única forma de salvar la Unión fuera convertirme en dictador y luego, en el momento de la victoria, morir, lo haría. Pero, general, hasta ahora nadie le ha ofrecido la dictadura. Por supuesto, señorita Chase. Solo estaba respondiendo hipotéticamente a lo que los periódicos han estado escribiendo. Buenas noches, general. Sí, señor Hay. Sentimos mucho que estuviera indispuesto la otra noche. ¿La otra noche? ¿Indispuesto? Oh, ¿no se acuerda? El señor Lincoln, el señor Seward y yo le estábamos esperando en su casa y usted mandó a decirnos que se había ido, sí, a la cama. Hubo un malentendido. No sabía que era su excelencia. Viene a verme muy a menudo, sin avisar, claro. No creo que vuelva a hacerlo, señor. Merry Christmas, señor Sickles. Señora Lincoln, unas palabras. Quizá luego. Es acerca de su amigo, el señor Wyckoff. Sí, el señor Wyckoff ha sido muy atento con mi política de salón de la sala azul, aunque no le he visto mucho últimamente. Me han dicho que se ha ido de Washington. Me temo que no, señora. Con todos los rumores sobre el señor Wyckoff, el New York Herald y ese desgraciado mensaje sobre el estado de la Unión, se diría que... El señor Wyckoff me ha pedido que actúe como abogado en su defensa. Hay algunas preguntas... ¿Defensa? Que... ¿Por qué va a necesitar el señor Wyckoff una defensa? ¿Va a haber un juicio? Ojalá lo hubiera. Estarían ambos más a salvo. ¿Ambos? ¿Señor? Lo siento, señora Lincoln. Quería decir que, dado que su nombre surgirá en todo caso, no sería más fácil controlar los acontecimientos ante un tribunal. Y de no ser ante un tribunal, ¿dónde tendría que comparecer a juicio? Lo siento, pensé que lo sabía. Ayer, el comité judiciario obtuvo una copia de un telegrama que el señor Wyckoff envió al New York Herald. Y había en él grandes partes del mensaje sobre el estado de la Unión, palabra por palabra. El telegrama fue enviado 4 días antes de que el mensaje llegara al Congreso. Entonces, ¿cuál será su defensa? ¿Cuál cree que debería ser? La verdad, supongo. ¿Ha dicho el señor Wyckoff quién le dio la copia del mensaje? No. ¿Dirá que fui yo? No debe. Estoy de acuerdo. No debe jamás decir tal cosa. El señor Lincoln está en una situación política especialmente delicada. No podemos entregar un arma a nuestros enemigos. Exacto. El señor Wyckoff está en una situación grave. Es cuestión de cuál puede ser el cargo legal. Entregar un papel de Estado a un periodista en tiempo de guerra puede ser considerado como traición. Ah, pasa. Siento lo de la cena, pero no hay tiempo para comer. Te traigo esto, papá. ¿Qué lees? ¿Estrategia militar? Creo que eso debería leerlo el general McClellan, no tú. Estoy pensando en pedirle que me preste su ejército y hacer una excursión a Virginia. Bueno, si le dejas a él, no se moverá. Excepto para presentarse para presidente. Sustitúyele. ¿Por quién? Cualquiera. Ese es el problema, que no puede ser cualquiera. Tiene que ser alguien. ¿Qué ocurre, mamá? Han arrestado al señor Wyckoff, mi amigo. Lo sé. Va a decirles a los congresistas que fuiste tú quien le dio mi mensaje. Si lo hace, estará mintiendo. La gente miente. Yo pensé que era amigo mío. También es el hombre del señor Bennett en la Casa Blanca. Lo sé. Lo siento. Bueno, si eso es lo que te preocupa, yo no voy a perder ni un momento de sueño por quien vaya robándome los mensajes, porque suelo ir dejándolos por toda la casa.
¿Son más importantes estas facturas que parece que siguen llegando? Por una alfombra turca, $12.500. El señor French me dice que has gastado ya casi $7.000 más de la suma total que nos dio el Congreso para comprar trapitos para este maldito caserón. ¿Qué son, en nombre de Dios, colchones de muelles patentados? Perdona, no se ha gastado nada en esta vieja casa en 50 años. Los grifos no funcionaban. El papel de las paredes se estaba desprendiendo. La pintura se está desprendiendo de esta pared. ¿Y tú no me dejas que...? ¿Te has propuesto gastar de golpe más que mis predecesores en medio siglo, mamá? No encuentro dinero para comprar mantas para los soldados y tú gastas más de $10.000 en una alfombra. ¡Una alfombra! Con eso podrías comprarte una buena casa en Kentucky o 10.000 mantas. Papá, por favor, no sé por qué lo hago. Siento que debo hacerlo. Pero pararé. De veras, he parado. Tengo cuidado, ahorro dinero. Lo peor ha pasado, juro que sí. La tela para las nuevas cortinas de la sala este era una verdadera ocasión. Es del mejor damasco, lo cual es una inversión a largo plazo. Ah, señor G. ¡Billy! Mamá, tenemos una visita sorpresa de Springfield. Billy. Adelante. Bien, mírale, mamá. Billy Herndon, larga es la vida. Y como dijo el orador, dos veces... Ya veo. Buenas noches, señor Herndon. Señora Lincoln. Billy, estamos encantados de verte. Me recuerda tiempos mejores, cuando tú y yo nos sentábamos en nuestro bufete a contarnos mentiras. Bueno, el cartel todavía está allí. Lincoln y Herndon, abogados. ¿Qué le trae por Washington, señor Herndon? Bien. Mi esposa murió y... ya se sabe. Es difícil ser padre sin una esposa. Bueno, el hecho es... Lincoln, es decir, señor presidente... Su majestad nos va bien a mamá y a mí, ¿eh? Bueno, encontré una mujer. Pero hay un problema. Su cuñado es un buen republicano. Y votó por los nuestros. Pero... No tiene trabajo. Y, en consecuencia, resulta que si se le nombrase para algún cargo federal, en lógica compensación, la mano de la señora en matrimonio sería tuya. Así es, más o menos, su majestad. ¡Ah! ¡Ay, Billy! Tú siempre me haces reír. Papá, pensé que no te gustaban los que quieren cargos. Bueno, no, pero si no se puede cometer nepotismo por un antiguo socio... A ver, ¿de qué sirve ser presidente? Bueno, Billy, llévale esto al señor Smith. Es el secretario de Interior, ¿sabes? Allí siempre tienen algo descubierto. Ajá. A esa mujer nunca le he gustado. Siempre la he recordado que Lincoln procede de una familia corriente como yo. Maleza les llamábamos. No sé cómo la soporta. Ha sido un matrimonio desolado. Yo no diría eso. Lo diría si lo hubiera visto enloquecer. ¿Al presidente? Estaba todo dispuesto para casarse con la señorita Todd cuando enloqueció. Loco de atar. Se metió en la cama, no comía, escribió un poema titulado Suicidio. Hasta lo publicó. ¿Quiere decir que no quería casarse con ella? Bueno, se decía que casándose con Mary Todd... podría ascender en el mundo. Y él siempre tuvo ambición. ¿Siempre? Desde que le conozco. ¿Cuál es la tarifa aquí, John? Eso depende del tiempo que esté. Unos $15 normalmente. El doctor dijo que dos cucharadas a Willy y una a Ted. Señora Lincoln. Señora Lincoln. La fiebre ha subido. Tiene que ir a vestirse, señora. ¿Qué? La cena de estado. Le he preparado el vestido nuevo, el de seda. Oh, yo cuidaré de los niños. Mamá. ¿Sí, Willy?
¿Volverás cuando estés arreglada y guapa para la fiesta? Sí, cariño. Buenas noches, Ned. Señor presidente, la señora Lincoln desea verle. Está con los niños. ¿Ha venido el médico? Sí, señor, ya ha venido. Una más, cariño, una más. Eso es, muy bien, muy bien. Papá, ¿ves qué bien se porta? Oh, sí. Willy, tu poema ha salido en el periódico, ¿sabes? Líneas sobre la muerte del coronel Edward Baker por William W. Lincoln. No hubo patriota como Baker, tan noble y tan sincero. Cayó como soldado en el campo, con la cara mirando al cielo. ¿Papá? Sí, Teddy. No es justo, papá. Willy está usando todos los muertos para sus poemas. Oh, creo que tendrás suficientes. No con los que sabemos. Papá, ¿sabes de alguien que vaya a morir? Así podrá escribir un poema en el periódico. Deja que Keckley cuide de los niños, mamá. Vienen unas cuantas docenas de diplomáticos a cenar. Esa es la ventaja de la política, ¿sabes? Que te obliga a no pensar en cosas más serias. Sigo pensando que no deberíamos venir al capitolio. Oh, aquí es donde se encuentra el portavoz de la Cámara, según creo. Pero suponga que los periódicos descubren que está presentándose ante el Comité del Congreso. No podemos dejar que tengan audiencias y acusen a la señora Lincoln. Lo teníamos todo muy bien arreglado con John Watt, confesando que él le dio el mensaje a Wyckoff. La señora Lincoln habría quedado libre de toda sospecha. No he entendido por qué fue tan complaciente el señor Watt en su confesión. Bueno, como jefe de jardineros de la Casa Blanca, ha estado robando durante años. Le advertimos que le esperaba mucho tiempo en una cárcel muy incómoda y aceptó cooperar. Desgraciadamente, los miembros del comité son radicales y lo han desmontado todo. No sé si quieren demostrar que... buenos días, que... caballeros. Oh, por favor, siéntense, siéntense. Buenos días, señor presidente. Es muy regular, caballeros, que un presidente comparezca ante un comité del Congreso. Pero vivimos tiempos irregulares. Entiendo que no acepten el testimonio del señor Watt diciendo que él robó mi mensaje al Congreso y se lo dio al Herr. No, señor. Y si realmente hay espías rebeldes en la Casa Blanca, es nuestro deber encontrarlos. Oh, sí, por supuesto, caballeros, todos somos patriotas. Y también somos todos republicanos. Ambas cosas no tienen por qué ser lo mismo, pero hemos de actuar como si lo fueran. Bien, yo soy, para bien o para mal, el jefe del Partido Republicano. Sé que muchos de ustedes piensan que el señor Seward es el verdadero jefe del partido, pero él será el primero en decirles que no es así, o él sería el primero. Yo estoy aquí como líder republicano y como presidente para decirles que creo la historia de John Watt y quiero que la crean ustedes también. De lo contrario, me pondrán en evidencia en medio de esta guerra, lo que perjudicará a nuestro nuevo partido. Y, por supuesto, les darían una alegría a los rebeldes del sur. Después de todo, caballeros, no hace falta que les recuerde que habrá elecciones al Congreso dentro de 9 meses. Y todos esperan la reelección. Sé que puedo contar con que harán lo correcto como republicanos. Y con que creerán las confesiones del señor Watt como yo. Ha ha ha!
El doctor le ha dado morfina. Pero le ha hecho poco efecto. Padre. Padre. Es duro. Es duro que haya muerto. Padre, no vas a ir con ella. Hay poco que yo pueda hacer. Por el amor de Dios, padre, Willy ha muerto. Madre te necesita. He intentado hablar con ella, pero ni siquiera me oye. Yo no puedo hacer nada. Padre, se volverá loca. Tu madre se pondrá bien con el tiempo, Bob. Todos nos pondremos bien con el tiempo. Por su eterno descanso. Amén. Está encerrada en su habitación con las cortinas corridas toda la semana. No para de mirar las fotografías de Willy, del señor Brady y ese viejo daguerrotipo del pequeño. Sí, Daddy. Molly. Mamá. Mary, lo sé. Te he dejado demasiado sola con esto. No he tenido elección. Supongo que en cierto modo ha sido más fácil para mí. Yo tengo la guerra. No tengo tiempo para llorar. Lo sé. He dejado que tú llores por mí. Pero ha sido demasiado para ti. Mamá, debes sobreponerte. Mamá. Mamá. ¿Ves aquel edificio de allí delante? Es el nuevo manicomio de Washington para enfermos mentales. Si tú no te controlas, tendremos que enviarte allí.